Hola, muy buenos días, bienvenidas a todas las personas conectadas a esta actividad que se llama Brainstorming Session número 3. Esta actividad está realizada en el marco del Foro Global Reconecta Cultura, las tendencias de los mercados digitales en las industrias creativas y los derechos de propiedad intelectual. Mi nombre es Victoria Contreras y tengo el agrado el muy agrado de compartir hoy con varias mujeres que están liderando procesos en las industrias creativas. Y primeramente me gustaría mencionarles que esta brainstorming trata sobre eso, sobre el liderazgo de las mujeres en las industrias creativas. Se realiza en el marco del Foro Global Reconecta Cultura. Y quiero agradecer muy especialmente a nuestro socio estratégico Baker McKenzie Latinoamérica para que esto fuera posible. Además, decirles que el Foro Global Reconecta Cultura es parte de los foros paralelos de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales, Mundia Cult 2022, que México va a ser sede este año hacia el mes de septiembre. Conecta Cultura idealizó este proceso y somos una empresa enfocada en la cooperación cultural internacional, en la innovación social y ahora nos interesa muchísimo estar en el tema de la transformación digital. Ahora quiero dar la palabra y darle la bienvenida a Marina Hurtado, socia de Baker McKenzie, quien les tiene un mensaje de bienvenida. Bienvenida, Marina. Muchas gracias por, por la introducción y muy buenos días a todas. Eh, me presento, soy Marina Hurtado, soy socia del área de propiedad intelectual de Baker McKenzie. En particular, coordino el área de patentes en México. Y pues como firma estamos muy, muy contentos de poder eh, participar en este proyecto organizado por Conecta Cultura para abordar dos temas que son muy importantes para nosotros. Por un lado la industria, las industrias creativas y por otro lado pues el tema de propiedad intelectual. Asimismo y en particular tanto como firma como de manera muy personal eh, me enorgullece mucho darles la bienvenida en este panel sobre liderazgo de mujeres en industria creativa porque sin duda considero que los temas de diversidad e inclusión son fundamentales para promover el desarrollo económico en la región y en particular el poder promover su participación en temas de industrias creativas. Y sin duda, eh, pues aplaudo mucho justamente tener este tipo de, de espacios y de paneles y sobre todo con brainstormers de primera, mujeres muy destacadas y reconocidas en sus áreas respectivas y a muchas de las cuales tengo el gusto de, de conocer personalmente. Entonces, muy bienvenidas a este, a este panel y muchas gracias por participar. Estamos muy contentos de ser parte de, de este proyecto. Muchísimas gracias Marina por este mensaje de bienvenida. Ahora les quiero eh, presentar un video que nos ha dado licencia la actual ministra de Cultura de Colombia, Angélica Mayolo a la cual le envío eh, unos saludos muy cordiales y un agradecimiento muy especial por haber hecho un esfuerzo relevante en licenciarnos un video donde nos habla sobre los logros que ha tenido el Ministerio de Cultura de Colombia en el tema de las industrias creativas. Sin más, los dejo con Angélica Mayolo, ministra de Cultura de Colombia. Es tiempo de creer y desde el Ministerio de Cultura queremos contarles los principales logros para el país. Primero, logramos la mayor inversión histórica del presupuesto del sector cultural, pasando de 394 mil millones de pesos en el año 2018 a 571 mil millones en el año 2022. Y adicionalmente, consolidaron el escenario de articulación de las industrias culturales y creativas a través del Consejo de Economía Naranja, donde más de dos entidades y el sector privado lograron movilizar cerca de 24 billones de pesos. De Igual forma, en materia audiovisual logramos la mayor inversión histórica gracias a la creación de los certificados de inversión audiovisual CINAS, que permitieron que las grandes productoras internacionales como Netflix, Amazon, Disney y entre otras llegaran a Colombia a producir de la mano de productoras nacionales, generando más de 20.000 empleos directos e indirectos en los últimos tres años y una inversión que supera los 1.3 billones de pesos en 53 producciones audiovisuales. Creamos un nuevo mecanismo de financiación de proyectos culturales, co la Corporación Colombia Crea Talento, a través de la cual hemos logrado inversiones superiores a los 90 mil millones de pesos en proyectos culturales a lo largo del territorio nacional. Y para la reactivación económica, creamos el beneficio de renta exenta para las empresas de la industria cultural y creativa. Para los adultos mayores de la cultura, logramos implementar los beneficios económicos periódicos BEPS, a través de los cuales hoy más de 11 mil gestores culturales y artistas en edad avanzada recibirán una renta vitalicia con una inversión que es supera los 200 mil millones de pesos. Y le dejamos a Colombia el Centro Nacional de las Artes, la infraestructura cultural más importante que el Ministerio de Cultura ha realizado en sus 25 años de existencia, que se convierte en el nuevo escenario de exhibición del talento nacional. Junto a ustedes hemos movido la cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Gracias. Como pueden ver... Eh... El Ministerio de Cultura de Colombia realmente ha realizado un esfuerzo muy significativo para fortalecer las capacidades y las industrias creativas en Colombia y ha sido realmente una experiencia significativa para la región. Eh, ahora me gustaría darle oficialmente la bienvenida a nuestras panelistas que nos acompañan el día de hoy. Aquí están todas en pantalla, me da muchísimo gusto verlas. Primeramente, quiero eh, presentar y agradecerle con mucho cariño a Fidela Navarro, CEO de, Dopam de Dopamina. En segundo lugar, a Marisa Vina, que es la Legal Counsel de Twitter. A Carolina Pardo, principal de Baker McKenzie. María Andrea Valles, directora jurídica de Google México y Alina Botero, directora de Cultura de Pro Antioquia. Me siento muy orgullosa de intentar moderar este panel porque ellas son mujeres supremamente, como dicen en Medellín, supremamente potentes, que han hecho aportes muy significativos a las industrias creativas. Y ahora les voy a explicar un poco la dinámica, especialmente para quienes están conectados como observadores, les mando saludos y les cuento un poco ¿Cómo está funcionando esta brainstorming? Primeramente, eh, se van a hacer dos rondas de preguntas y cada participante tendrá un máximo de dos minutos para contestar sobre la pregunta que voy a formular y el orden va a ser el siguiente, tal cual como las presenté. Primero será Fidela Navarro, después María Sabina, Carolina Pardo. María Andrea Valles y terminaremos con Lina Botero. Así que comienzo con la primera pregunta. ¿Qué estrategias se deben promover en las industrias creativas para contribuir a la igualdad de género? Bienvenida Fidela, la palabra es tuya. Hola, bienvenida. Saludos, saludos desde España, aunque nuestro estudio eh, tiene la sede... CD... En México, y, y bueno, pues siguiendo las tendencias de industria, estamos justamente eh, produciendo ya desde México eh, para el mundo y, y viceversa. Bueno, al menos en lo que es el sector eh, audiovisual de, y, y en lo particular en la producción eh, de series, creo que las estrategias de inclusión y diversidad han avanzado mucho con la llegada de las OTTs eh, que mencionabais anteriormente. Ahora hay una serie de parámetros, de lineamientos eh, que reconocen y valoran el esfuerzo de nosotros, los estudios de producción, eh, a, la hora de, a la hora de tener en cuenta el tema de género. Yo en lo particular, eh, si bien he sido siempre muy activa, en, en asociaciones de la industria en pro de la mujer. No soy partidaria de las cuotas ni tampoco de las imposiciones. Creo que este es un camino que se tiene que dar de forma orgánica, de forma natural, que se está dando y que vamos estupendamente. Es cierto que todavía no hay eh, directoras de estudios, no hay muchas showrunners. No hay muchas producciones, no hay tantas productoras ejecutivas en las grandes series que estamos haciendo en la industria, pero también es cierto y os puedo decir que cada vez el número de, de mujeres que estamos al frente y que participamos es eh, muchísimo, muchísimo mayor. Eh, creo, insisto, que eh, los grandes players han puesto, el, nos han dado exposición. Han reconocido, hay más foros, de este, más foros de este tipo, han hecho que ya no sea tan raro que nosotros participemos. Eh, y, y es cierto que, que, que se reconoce, se valora y a veces se busca activamente proyectos en los que participen mayor número, de, mayor número de mujeres. Pero creo, insisto, que la mejor estrategia ahora mismo es dejar que las cosas se den de manera totalmente natural. Las bases, el empuje, la visibilidad, los foros y el valor creo que está dado y ahora es una cuestión simple y llanamente para mí de tiempo. Muchas gracias Fidela. Eh, le doy la palabra ahora a Marisa Abina. Tiene dos minutos para contestar a esta primera pregunta. Muchas gracias Victoria. Yo estoy convencida que una de las mejores estrategias para contribuir a la igualdad de género en esta industria creativa es promover la educación continua. Muchas veces pensamos que todos los involucrados en esta industria, que es un, es un privilegio estar en ella, eh, conocen, leen, son civilizados en los temas de relevancia que hoy en día ya no hay tanto miedo en hablar, como son temas del LGBT, temas del feminismo de salud mental, de discapacidad. Sin embargo, la generación que hoy en día se encuentra liderando esta industria nació en un mundo distinto al de hoy. Muchos de ellos han podido, en efecto, cambiar su perspectiva, eh, cambiar sus prejuicios y su percepción en temas complejos y se han podido adaptar. Han reconstruido la manera en la que fueron educados. Pero creo que eso no basta. Creo que la educación tiene que ser un constante en la vida profesional de una persona. Más puntualmente en esta estrategia educativa eh, continua, puedo poner ejemplos como formar equipos de trabajo eh, en, en las empresas donde trabajamos para para poder escucharnos y para poder capacitarnos. Eh, doy doy el ejemplo. Yo trabajo en Twitter. Tenemos un, un programa que se llama Open Mic. Prácticamente entramos a sesiones eh, donde el micrófono está abierto y podemos hablar temas, por ejemplo, el último fue de eh, la, la sentencia de la Suprema Corte de Roy versus Wade en Estados Unidos en temas antiaborto. Entonces, esto fomenta una participación tanto de hombres como mujeres de hablar de temas complejos y ser vulnerables claro, y, lo, y dejar a un lado esa la... parte. Esa parte eh, profesional para ser vulnerables como personas. Y también, eh, bueno, capacitaciones en temas de antimachismo, donde todos en, en, en cualquier nivel de la empresa podrían participar. Muchas gracias. Gracias, Marina. Muy importante lo que nos comenta sobre el tema de micrófono abierto. Y ahora le doy la palabra a Carolina Pardo. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias y gracias por, por invitarme a, a participar en este foro que me parece de la mayor relevancia y muy interesante. Eh, a ver, en mi opinión pasa sin duda por el tema de educación y creo que por el tema también de generar espacios de comunicación, eh, porque creo que lo primero que hay que hacer es entender cuáles son las eh, circunstancias en las cuales una mujer o, 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 digamos, un, un, un liderazgo femenino, o un liderazgo de, de una minoría eh, puede funcionar y puede desarrollarse de la mejor manera. Y para eso es importantísimo generar espacios de comunicación, de entendimiento a esas circunstancias. Y eh, a pesar de que eh, eh, estoy de acuerdo con Fidela en cuanto a las cuotas, yo creo que las cuotas. Eh, por sí mismas no, no nos dan ninguna ventaja. Creo que establecer mediciones que nos permitan revisar cuánto hemos avanzado eh, lo hace importante. Eh, en, en, en Baker y McKenzie hemos establecido parámetros de liderazgo en donde hemos establecido unas eh, participaciones de mujeres en posiciones de liderazgo y eso, en mi opinión, ha generado eh, un, un, un desarrollo muy importante en cuanto a qué inspira a las nuevas generaciones a entender que las mujeres y que las minorías pueden llegar a posiciones de liderazgo bajo estructuras diferentes a las tradicionales. Eh, como mamá, como profesional, no tengo las mismas necesidades o no tengo los mismos eh, retos que puede tener un, eh, un, un, un hombre soltero o un hombre que ha tenido un acompañamiento de una mujer que, que nunca trabajó. Entonces, eh, ese, ese liderazgo, eh, luego de haber entendido las necesidades y luego de haber generado esquemas de liderazgo eh, de personas con... Capacidad de circ circunstancias distintas, que se entiendan desde las circunstancias y que se mande el mensaje que su, que su habilidad para generar valor no se debe ver reducido simplemente por esas circunstancias distintas, eh, contribuye muchísimo a que se generen espacios eh, de oportunidades para, para las mujeres. Muchas gracias, Carolina. Le doy la palabra ahora a María Andrea Valles. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, desde mi perspectiva y complementando todo lo que acaban de decir mis compañeras, creo que es muy importante que exista una intención como tal de llevar a las mujeres a posiciones... Eh, no solamente participativas dentro de las empresas o dentro de eh, las distintas comunidades creativas, sino también en posiciones de liderazgo. Es muy importante también empujar esto, porque se ha demostrado eh, que si bien, por ejemplo, ya hay mucho más participación de mujeres dentro de puestos de trabajo, es cierto que cuando llega el momento de acceder a posiciones de liderazgo, ya no hay tanta participación de mujeres. Entonces, para mí tiene que haber una intención muy clara. Si bien las, el, el tema de las cuotas, como han mencionado mis, mis compañeras, no es necesariamente la manera idónea de lograrlo, desafortunadamente en muchas, eh, en muchas ocasiones se tiene que empezar por, eh, por cuotas de género. Por ejemplo, se ha demostrado de esta manera en, en congresos. ¿no? Entonces, si no ponen estas cuotas de género a veces de manera natural no se da. Ahora, para mí es un principio, no es el, el objetivo ni la finalidad. Entonces, eh, si bien yo no participo como tal en una industria creativa, las plataformas que damos espacio para que otras personas y mujeres contribuyan con sus contenidos a la, a la creatividad, creo que es también igual de importante los espacios que se generan y la cultura que se genera y cómo se crean estas oportunidades. Un ejemplo que les quiero dar de lo que se ha implementado en Google es precisamente el desarrollo de programas específicos creados para impulsar el liderazgo de mujeres dentro de la organización. ¿Por qué? Porque muchas veces, y, y yo se los digo desde una perspectiva personal, hay cuestiones que no se nos dan de forma tan natural a todas las mujeres o por lo menos no a mí. Un ejemplo, el tema de... Eh, construir redes ¿no? y conexiones sociales y profesionales. Entonces, muchas veces vemos que, que a los hombres, este, en ciertos contextos, ¿no? se van a cena, se van a comida, se van a este, jugar golf, se van a actividades que son mucho de hombres y ahí realizan este tipo de, de actividades de relacionamiento que para nosotras muchas veces no se da de forma tan natural. Entonces, el capacitar a las mujeres, ya lo dijo Marisa, educar y yo además complementaría, capacitar también a las mujeres para desarrollar este tipo de habilidades que son requeridas en posiciones específicamente de liderazgo, es sumamente eh, importante y, y esencial, porque además ya cuando las mujeres estamos en posiciones de liderazgo, podemos apoyar también a otras mujeres a abrir brecha y a generar este campo de, de oportunidades para todas aquellas que, que vienen detrás de, de nosotros para las nuevas generaciones. gracias. muchas gracias, maría andrea valles. ahora le doy la palabra a lina botero. bienvenida, lina. muchas gracias. un saludo, pues, muy afectuoso para mis compañeras de panel. Eh, contarles que yo trabajo en una organización en Medellín que se llama Pro Antioquia y que viene liderando de la mano del sector privado y de los diferentes sectores unas acciones en pro de la equidad de género eh, muy claras. Nosotros eh, como estrategias iniciamos y creemos que es eh, absolutamente necesario levantar información, poder diagnosticarnos cómo estamos en la ciudad e inclusive en el departamento en temas de equidad de género. Tenemos algunas cifras, sabemos que eh, a través de una alianza que se creó también en Pro Antioquia de la mano del sector privado, que se llama la Alianza Empresarial por la Equidad de Género, sabemos que las mujeres pasan 7.5 horas de su día en el trabajo y 7.9 horas de su segundo trabajo en casa. Y hemos empezado a tomar decisiones claras sobre cómo apoyar a que esos tiempos en el trabajo se puedan flexibilizar, el trabajo en casa, perdón, flexibilizar un poco a través de flexibilización de nuevo de las jornadas, a través de crear instalaciones donde las mujeres puedan eh, poner, por ejemplo, sus hijos en un lugar de cuidado para que ellas puedan también trabajar de una manera mucho más tranquila. En lo que concierne directamente al sector creativo, sabemos también, porque hemos hecho un ejercicio de caracterización del Departamento de Antioquia, eh, que el 50% del sector cultural es liderado por mujeres, está más o menos la mitad. Nosotros, las cuatro grandes organizaciones que tiene la ciudad de Medellín son lideradas por mujeres. Y aquí se viene haciendo una cantidad de estrategias que les voy a mencionar algunas. Nosotros con esa información lo que buscamos es visibilizar esas brechas, que la ciudad sepa y que todos conozcamos cómo estamos en términos de equidad de género. Eh, se han creado programas especialmente dirigidos a mujeres en términos de emprendimiento, en términos de fortalecimiento, eh, no solamente en el sector creativo, sino en los diferentes sectores productivos. Hemos creado además un programa de mentorías de mujeres que ya ejercen liderazgos en los diferentes sectores para que puedan también eh, contar su experiencia a mujeres que están en ese proceso. Hemos revisado cómo está la brecha salarial, ex, existen brechas entre hombres y mujeres en términos salariales también, que hemos empezado a tomar decisiones claras frente al tema, cómo están las mujeres en tomas de decisiones. En esta ciudad y Pro Antioquia sí ha tomado eh, también lo que mencionaban ahora, una postura clara de que sí debe haber una paridad en las juntas directivas, en los cargos directivos eh, de las empresas, no solamente del sector creativo y ahí se, la, la ciudad ha trabajado pues de una manera eh, muy decidida hemos creado además escenarios de diálogo donde se puedan hablar este tipo de temas donde estén diferentes públicos que además con esa información que hemos recaudado pues la gente y, y quienes tienen la posibilidad de eh, abrir puertas también eh, para las mujeres pues pueden verlo de manera muchísimo más clara y finalmente hemos también creado eh, y fomentado la creación de rutas eh, en atención y en prevención del acoso para que las mujeres también tengan la posibilidad y la libertad y quizá la tranquilidad de saber que una vez esto suceda o inclusive prevenirlo eh, al interior de, de las organizaciones y de los sectores. Entonces, Medellín a través muy claramente del sector privado viene tomando una serie de acciones y estrategias en pro de la equidad de género y venimos haciendo pues y dando unos pasos muy importantes frente a este tema. Muchas gracias Lina. Eh, ahora voy a pasar a la segunda pregunta para quienes de pronto se conectaron o se eh, entraron a este brainstorming más tarde. Yo les recuerdo que estamos en la brainstorming session número 3. Que trata sobre el liderazgo de las mujeres en las industrias creativas. Estamos conversando con Fidela Navarro, eh, CEO de Dopamina, Marisa Abina, Legal Counsel de Twitter, Carolina Pardo, principal de Baker McKenzie, María Andrea Valles, directora jurídica de Google México, y Lina Botero, directora de Cultura de ProAntokia. La segunda pregunta para todas nuestras panelistas o brainstormers eh, va en relación a lo siguiente, y ahí les voy a pedir porque yo sé que, por ejemplo, eh, Fidela está en el tema de la producción de audiovisuales, que nos puedan dar como un matiz respecto de esos lugares desde donde se encuentran tomando decisiones. ¿De qué forma se puede fomentar mayor circulación de contenidos digitales e incentivar el consumo de bienes y servicios culturales? producidos por mujeres. Fidela, la palabra es tuya. Bueno, yo creo que... A ver, si, a ver si tengo buena señal. Bueno, yo creo que en el ámbito en el que al menos yo me muevo, de la creación y de la producción audiovisual, creo que ahora tenemos muchísimas posibilidades de que los proyectos generados, eh, dirigidos y producidos por mujeres lleguen a las pantallas. Tenemos más ventanas que nunca, hay un acceso muy abierto de las plataformas a, a recibir proyectos también eh, generados por mujeres, pero también en torno al mundo, de, al mundo de la mujer. Yo creo que nada que ver hace 10 años, 7 años, 5 años a lo que tenemos ahora. Eh, yo, por ejemplo, eh, tengo la experiencia de que la mayoría de, de las plataformas están buscando, y nos lo piden así, proyectos, eh, proyectos en torno a la mujer en todas sus dimensiones, en todos los formatos, en todos los géneros. Se buscan, se buscan nuevas voces y creo que en ese sentido, eh, de verdad, ahora tenemos muchas, eh, pues muchas posibilidades. Creo también que ahora más que nunca se está dando la oportunidad eh, a, para producir, a, para que las mujeres produzcan y dirijan sus propios proyectos. Hay muchas ventanas que tienen sus cuotas, eh, que tienen su número de proyectos eh, al año eh, enfocados para dar la oportunidad a las mujeres. Entonces, yo, como os decía, al menos en, en mi línea de trabajo, cremo, creo que hemos avanzado. Creo que hemos avanzado muchísimo. Para mí, insisto, es una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que tengamos más oportunidades que nunca, pero todavía las nuevas generaciones también de chicas necesiten tiempo para eh, adquirir más experiencia y estar listas para ello. Eh, las grandes producciones que hacemos ahora, nuestras series, a veces nos llevan dos años, dos años y medio eh, poder hacerlas cumplir con todo el proceso entonces es verdad que ahora son hay nuevas maneras de escribir nuevas maneras de producir las series tardan mucho en hacerse y eso requiere experiencia y requiere años y yo siento que a veces lo que nos ocurre es que hay una brecha muy grande y hemos pasado de la nada eh, al todo y a tener a estar muy aceleradas eso por un eso por una parte y luego yo os diría otra cosa ¿eh? y lo digo desde la más absoluta de las sinceridades creo que cuando hablamos también de liderar y de dirigir y de llegar a ciertos puestos también llega la hora de renunciar. para mí es muy difícil eh, conciliar como queremos eh, la vida de tradicional de que hemos tenido hasta ahora con la vida profesional y los retos que, que nos exige. Y creo que en ese sentido también hay que saber dónde queremos estar, a qué queremos renunciar y cómo nos tenemos que, cómo nos tenemos que adaptar, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, en, en mi terreno, que es el, el mundo de la producción, es muy difícil conciliar, muy difícil, <laughs> lo comentábamos el otro día, ¿no? Hay que viajar, no hay horarios, eh, puedes estar meses eh, sobre el terreno, a veces nos cuesta escribir, entonces... Es verdad que, que hemos cambiado nuestra manera también de hacer las cosas como mujeres, porque nuestro rol, nuestras ambiciones y nuestras funciones han cambiado y también requieren que seamos eh, de otra manera. Ojo, hombres y también mujeres. Eh, para mí, eh, avanzar también significa renunciar. Gracias por tu sinceridad, Fidela. Te agradecemos mucho. Ahora le doy la palabra a Marisa Abina. Gracias, Victoria. Bueno, cuando leí la pregunta, eh, lo primero que se me vino a la mente fue la cuestión de cómo saber si esos bienes y servicios culturales son producidos por mujeres. O sea, cómo saber desde un punto de vista de consumidor, de usuario en caso de las plataformas, que que lo que estoy viendo ese contenido fue producido por una por una mujer, por una creadora, por una productora eh, o por una tejedora de, de del osito de peluche que estoy comprando. ¿Cómo cómo sé de dónde viene ese ese producto y servicio? Entonces me fui más atrás y creo que lo 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 que saqué de esto fue que ayudan mucho asociaciones civiles que fomentan los esfuerzos de emprendimientos por mujeres, pero no basta. Falta una, creo yo, una estrategia más comercial donde las marcas relevantes estén interesadas en participar y dar voz a esos proyectos, a esos productos y a esos servicios que son liderados por, por mujeres sino no creo que no puede haber una, una manera donde el consumidor final sepa el origen de, de, de lo que está consumiendo. Eh, creo que para que esto suceda, más allá de la estrategia comercial que, que que platicaba, necesitan estar todas las partes de la industria involucrada, las agencias, sus proveedores, eh, las plataformas, los medios, los creadores, para que todos ellos estén convencidos que crear una estrategia eh, dándole voz a, al, al origen de ese, de ese contenido, que estén convencidos de que eso sea relevante y que eso traiga un impacto social relevante. Un, un ejemplo es el tema mundialista, que por Qatar 2022 creo que mucha de la industria creativa hoy en día está enfocada en, en, en este año. Entonces, creo que ahí vamos a ver qué tanto eh, cuestión de género hay eh, hoy en día en esta, en esta industria y, y, y sobre todo porque el, el tema de dónde va a ser el evento, pues va a traer muchas complicaciones sociales y políticas en, en temas de género. Entonces, creo que puede ser un, un, buen, un buen momento para, para revisar en dónde estamos. Gracias. Muchas gracias, Marina. Eh, perdón, Marisa Abina. Discúlpame que creo que dos veces te cambié el nombre, no fue a propósito, Marisa. Eh, le doy la palabra a Carolina Pardo. Bueno, muchas gracias. Eh, yo sigo pensando en el tema de comunicación. Yo no trabajo en una industria creativa, pero eh, creo que para las mujeres, eh, y, y en eso estoy con Marisa. Cuando uno sabe que un proyecto exitoso lo hizo una mujer, como que uno se siente inspirado, como que uno dice: Ay, mira, eh, ahí, ahí había un detalle que me gustó, y, y, y saber que la mujer que lideró eso eh, pasó por un, por un proceso, tal vez inspira a las generaciones de mujeres que de pronto a veces tienen un temor. Eh, y a veces se sienten cohibidas de hacer cosas porque dicen, bueno, no, eso seguramente yo tengo una muy buena idea, pero quién sabe cómo podré yo llegar hasta allá. Entonces, saber que alguna mujer que logró pasar por un montón de dificultades lo hizo, eh, me parece que, que inspira y, 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 y mando muy buen mensaje de, de si se puede y si se, y si se puede lograr. Eh, ahí. Estoy un poco en desacuerdo contigo, Fidela. Yo, yo lo quiero todo y yo he logrado que, que mi marido y mi familia me apoyen. Viajo un montón, tengo dos hijos, eh, duermo poco, eso sí. Eh, y sí, claro, he renunciado a algunas cosas, pero, pero sí creo y, y, y me he convencido que, que el ser mujer, eh, o por lo menos esa es mi visión, no quiero renunciar a cosas, ni quiero renunciar a ser parte eh, profesional, ni quiero renunciar a la parte mía de ser mamá, ni de ser esposa, ni de ser un montón de cosas que, que, que siempre quise ser. Ha sido retador, ha habido, ha habido retos, pero creo que con apoyos eh, eh, he, logrado, he logrado ciertas, ciertas satisfacciones importantes. Y, y quiero cerrar contándole a Marisa que, que el tema de comunicación, eh, Colombia, el equipo femenino de mujeres acaba de llegar al Mundial, cosa que no hicieron los hombres, y se ganaron la Copa América, cosa que no hicieron los hombres. Y, y, y pues yo estoy fascinada con el tema y, y, y muy molesta, a la Di Mayor, con todo el respeto, y aquí no, no quiero pelear, ni. pero entonces ahora sí se están apropiando de algo que nunca las apoyaron. Eh, entonces creo que comunicar esos, esos éxitos, esas ganancias de mujeres que han logrado las cosas inspira, inspira a las chicas que hoy en día están sentadas pensando, ¿será que yo sí lo voy a lograr? ¿Será que yo sí? ¿Será que sí puedo hacerlo? Y mi único mensaje es, sin miedo al éxito, eh, no va a ser fácil. Va a haber un camino largo por recorrer, pero también a los hombres les pasa. Entonces, aviéntense y, y, y para adelante porque, porque ya hay muchas que lo han logrado y, y, y somos o, o son las que no le tienen miedo al, 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 al fracaso y a las dificultades las que logran las cosas. Así que, para adelante. Muchas gracias, Carolina Pardo. Ahora le cedo la palabra a María Andrea Valles. Muchas gracias. Yo creo que las industrias, eh, las plataformas como, como Google, como Twitter, como Facebook, etcétera, generan una gran oportunidad para dar a conocer el contenido, los contenidos, digamos, creativos, realizados por mujeres. Y creo que ahí también implica un compromiso muy importante por parte de las plataformas para fomentar y para dar a conocer todas estas creaciones que están llevando a cabo las, las mujeres. Por ejemplo, sé que hace poco Facebook reconoció eh, y otorgó un reconocimiento a Hilo de Nube, que es una organización fundada por una mujer que hacen huipiles, hechos a mano, son unas creaciones artísticas maravillosas, y le dieron un reconocimiento a su creadora. Y creo que estas plataformas son también forma, este, una forma como las mujeres han dado a conocer y han llevado sus creaciones, no solo a, a México, sino de manera internacional. Entonces, a través de todas estas herramientas que ponen las plataformas, en el caso de Google, les puedo dar algunos ejemplos como Google Mi Negocio, como Google Maps, como YouTube, canales en YouTube, pero también existen estas oportunidades a través de otras plataformas. Es una es una manera increíble a través de la cual las mujeres pueden dar a conocer sus creaciones. Creo que es muy importante también que haya una intención y un compromiso por parte de las plataformas para apoyar a estas mujeres creadoras. Les voy a dar un, un ejemplo muy concreto y reciente, ya les dije el de el de hilo de nube. Recientemente en un evento que realizó Google, que se llama Google for México, se anunció un fondo de 200 millones de pesos a través del brazo filantrópico de Google, que se llama Google.org, para comunidades indígenas en el sureste del país. Y esto va a beneficiar principalmente a mujeres, a mujeres emprendedoras, ya que el 75% de los negocios encabezados por mujeres no tienen acceso a crédito. Entonces, el tema de, de eh, financiamiento de estas eh, industrias creativas, en el caso particular, por ejemplo, de, de mujeres que hacen sus creaciones, como el caso de Hilo de Nube, no tienen acceso a crédito. Entonces necesitan un impulso y necesitan una ayuda. Yo creo que este tipo de, de iniciativas de, a través de colaborar, a través de ONGs que apoyan a estas mujeres, eh, y aportar fondos, es una manera, un ejemplo muy concreto, a través del cual podemos fomentar las industrias creativas. Eh, en línea y utilizar las plataformas como un impulso para empujar a todas eh, las mujeres que están creando contenidos, que están creando arte, que están creando y produciendo, pero, pero que necesitan un impulso, un impulso adicional. Y otro tema muy importante creo es la participación activa también de la comunidad masculina. ¿sí? Porque tenemos que involucrar también a los hombres dentro de esta eh, conversación. No es una conversación exclusiva de mujeres. Eh, hablando con otras mujeres, tratando de impulsar a mujeres, necesitamos que todos participen activamente para llevar a cabo el, pues, para dar a conocer las creaciones de, de estos grupos de mujeres. Gracias. Muchísimas gracias, María Andrea. Le doy la palabra a Lina Botero. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carolina. Yo tampoco, como mujer, quiero renunciar a nada. También soy mamá, también trabajo. Pero la realidad es que hay muchas mujeres que, como nosotros, no tienen la posibilidad, porque las mujeres somos las que estamos encargadas de cuidar esas personas a cargo en gran medida, eh, muchísimo más que los hombres. Entonces, desde Pro Antioquia, les voy a hablar de dos proyectos también que se viene adelantando. Hay uno que se llama Emprender Mujer. Emprender Mujer eh, busca acompañar a mujeres emprendedoras del departamento de Antioquia eh, y tenemos otro que se llama el Laboratorio de Culturas, donde las organizaciones culturales que estamos acompañando, 50% son lideradas por mujeres y otros 50% son lideradas por jóvenes. Lo que estamos intentando hacer aquí también con estos proyectos es crear comunidades de mujeres para que entre nosotras también podamos ayudarnos, que podamos generar escenarios de incidencia sobre el sector público y el sector privado, mayor capacidad de representatividad e interlocución en esos escenarios donde se pueden tomar decisiones que cambian y aportan a la equidad de género, que podamos además visibilizar eh, aquellas mujeres que han tenido unos proyectos exitosos en Medellín de unas directoras de cine fantásticas como Laura Mora, como Daniela Abad, que han creado unos proyectos maravillosos. Y la idea con estos proyectos es que ellas mismas se conviertan en mentoras de otras mujeres que vienen en ese proceso porque realmente creemos que cuando nos juntamos, pues for, finalmente somos mucho más fuertes. Y desde Pro Antioquia también se, se adelantan programas de formación de públicos, formación de clientes potenciales para esos bienes y servicios que se crean desde proyectos liderados por mujeres que además venimos acompañando, porque también sabemos que la libertad financiera de las mujeres cambia muchísimo las reglas al interior del hogar y su relacionamiento también con sus familiares. Entonces, aquí afortunadamente hay una apuesta muy clara eh, por las mujeres, por la equidad de género, eh, por lograr que la participación de las mujeres por lo menos sea igual que las oportunidades que tienen los hombres. Y creo que afortunadamente Medellín y el departamento de Antioquia, con una apuesta muy decidida del sector privado, pues viene haciendo ese trabajo. Muchas gracias, tremendo este panel y todas las contribuciones de nuestras participantes. Quiero hacer un anuncio eh, para las personas que están conectadas como observadores y a las cuales les agradecemos mucho que estén atendiendo esta Brainstorming Session número 3. Eh, se les va a poner una brevísima encuesta, una preguntita nada más, eh, para que ustedes nos dejen algún comentario sobre esta Brainstorming Session. Y quiero agradecer, obviamente, las contribuciones de nuestras brainstormers. Y voy a leer rápidamente unas conclusiones generales, tanto de la pregunta 1 como eh, de la pregunta 2. Las conclusiones eh, obedecen, obviamente, a lo que cada una de ellas nos ha planteado y nos ha contribuido en este ejercicio de inteligencia colectiva. La primera pregunta fue: ¿qué estrategias se promover en las industrias creativas para contribuir a la igualdad de género. Y ahí solo dar un datito que dio la UNESCO en el último informe Repensar las Políticas Culturales eh, para la Creatividad. Miren ustedes lo que sucedió en pandemia según datos de la UNESCO. El 48,1% del trabajo en el sector de la cultura y el ocio ha sido realizado por mujeres. Sin embargo, esto a nivel global... Fueron las mujeres quienes se vieron mayormente afectadas por la pérdida de sus empleos eh, durante la pandemia. Entonces, tomando en cuenta esto, lo que nos dicen nuestras brainstormings. En el, en el caso del de Ministerio de Cultura, en el sector audio audiovisual, las OTTs han representado una base importante en la paridad de género. Fidela nos dice: es una cuestión simplemente de tiempo, no de cuotas. Aunque hay muchas productoras y directoras hoy día, la presencia de las mujeres sí ha aumentado significativamente, particularmente los últimos cinco años. Una de las mejores estrategias es promover la educación continua y el fortalecimiento de capacidades de las mujeres en las industrias creativas, porque también sabemos que es necesario escalar las actividades de las industrias creativas hechas por mujeres. La generación de líderes al día de hoy ha sido educada en medio de temas anteriormente controversiales. Hoy toca afianzar esos temas. Este hecho impacta, impacta positivamente en la generación de equipos y también tenemos que ser capaces de leer que en los equipos también se producen cadenas de valor y ver dónde están las contribuciones de las mujeres. Las claves atraviesan por la educación. Y un tema relevante, la comunicación, hacer visible las contribuciones de las mujeres, porque a veces queda, eh, no en todos los casos, pero sabemos que hay una mayor invisibilidad del trabajo hecho por mujeres. Eh, me voy a saltar al tema de, hay muchas más conclusiones, pero no se preocupen, porque el resultado de estos Brainstorming Sessions, que son seis, va a ser una publicación digital que vamos a presentar en septiembre. Así que si ahora se me fue alguna cosita, no pasa nada. Eh, la pregunta dos, ¿cómo fomentar una mayor circulación de contenidos digitales e incentivar mayormente el consumo de bienes y servicios producidos por mujeres? La producción audiovisual ya tiene muchísimas posibilidades para que los contenidos producidos por mujeres tengan mayor acceso y amplios públicos. Hoy existe la oportunidad de crear más contenidos diversos, inclusive que antes. Eh, nuevamente es cuestión de tiempo, nos dice Fidela. Existe también la necesidad de renunciar a algunos aspectos para saber cómo eh, conciliar el trabajo con nuestras otras actividades como mujeres, sobre todo para aquellas que han decidido ser madres, la visibilidad, la visibilidad para que las audiencias conozcan los productos y servicios que está muy relacionado con el tema de la comunicación y está muy re, muy relacionado con el tema de la sostenibilidad en el tiempo tiene que ser también, yo digo, una campaña permanente donde eh, desde nuestras trincheras, podamos darle visibilidad a aquel trabajo que, se realiza, que realizan las mujeres en las industrias creativas. Y finalmente yo voy a decir una cosa acá que me parece muy importante, que me parece que lo dijo Mar Marisa Abina. Eh, si ya tuviéramos visibilidad, toda la visibilidad que necesitamos cómo comunicamos el impacto social que realizamos desde las industrias culturales y creativas. Y ahí eh, también la UNESCO nos da una cifra que me parece relevante y que algunas de ustedes, varias de ustedes mencionaron, dice que eh, en el mundo solo el 53% de los países a nivel global recogen y comparten periódicamente datos, data sobre... Lo que sucede con las contribuciones de las mujeres en las industrias creativas. Por lo tanto, creemos que ahí hay un reto significativo para avanzar en la igualdad de género, dar pasos hacia adelante y no tener que dar pasos hacia atrás cada vez que aparece, por ejemplo, una pandemia o una nueva guerra, ¿no? Eh, porque sí, los datos nos dicen que las principales afectadas son las mujeres y su trabajo. Entonces, quizás un, un gran. Digamos, un gran resumen de este panel, después de todo lo que nos compartieron, eh, va a ser eh, cómo generar más data, más datos desagregados que permitan observar qué sucede en, las distintas, en los distintos procesos de la cadena de valor de las industrias culturales y creativas. Hoy día solo tuvimos a Fidela Navarro, que es una creadora muy exitosa de audiovisuales, eh, de... Una compañía que ella dirige y funda que se llama Dopamina. No, te, no tuvimos otra creadora, pero tenemos una gran gestora que es Lina Botero, que fue secretaria de Cultura de la Alcaldía de Medellín, que hoy día está eh, liderando un proceso muy importante de juntar empresas queñas para fortalecer el proceso de las industrias creativas. Carolina Pardo, desde Baker McKenzie, que nos da la posibilidad de escuchar cómo una empresa. Eh, como Baker también se está reconfigurando y muestra que tiene un, un interés genuino en fortalecer las capacidades en industrias creativas. También, también tenemos a Marisa de Twitter y tenemos a María Andrea Valles de Google, quienes nos hablan cómo a través de sus plataformas también están creando procesos de fortalecimiento de capacidades y de visibilidad. Y finalmente, eh, que nos abrió hoy las palabras. Eh, Marisa Abina, también de Baker. Yo les quiero de verdad agradecer muchísimo porque creemos en la inteligencia colectiva, creemos que no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí en crear procesos democráticos en torno a los temas. Vuelvo a agradecer a Baker McKenzie Latinoamérica por ser nuestro socio estratégico y además de verdad trabaja de mano a mano con Conecta Cultura para que este foro global Reconecta Cultura... Eh, tenga un alcance, tenga unos contenidos apropiados, interesantes. Eh, recordarles que estamos dentro de los foros paralelos del Mundiacult 2022. Recordarles que Conecta Cultura es muy, está muy, sumamente interesada, supremamente interesada en generar cooperación cultural e innovación social. Agradezco a nuestras brainstormings, a los observadores que tuvieron el tiempo para conectarles conectarse, recordarles a nuestras audiencias que vamos a tener una versión presencial del Foro Global Reconecta Cultura para que vayan, se vayan preparando para él y ojalá nos puedan acompañar. Este se va a realizar el día 22 y 23 de septiembre en el Conjunto Cultural Santander en la ciudad de Guadalajara. Ahí vamos a presentar la publicación digital que va a ser resultado de estas seis brainstormings. Y finalmente, invitarles a nuestra siguiente sesión, que va a ser realizada el día 3 de agosto, no se la pierdan, va a estar de verdad espectacular. Y va a tratar sobre el financiamiento la, para las industrias creativas. Vamos a tener a invitados de diversos organismos internacionales, eh, de negocios también, que nos van a hablar por dónde se encuentra el rumbo de los financiamientos para las industrias creativas. También invitarles a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales donde vamos a montar, eh, donde vamos a montar pequeños vídeos, porque ya sabemos que la gente está un poquito cansada de estas largas jornadas en pantalla, entonces vamos a poner clips de las participaciones de nuestros brainstormings y obviamente agradecerle muchísimo que nos haya dado la bienvenida a... Marina Hurtado, de Baker Mackenzie Latinoamérica. Yo soy Victoria Contreras, directora de Conecta Cultura. Gracias a todos por haber estado el día de hoy acompañándonos. Nos vemos en el siguiente Brainstorming Meeting. Me ponen en. 10 segundos, 10 segundos. Sí, diez segundos. perdón. Si, me, si nos ponen a todas en pantalla, por favor, por lo menos para que nos saludemos y, le, y, y nos agradezcamos. Eh, Muchísimas